Milano, baby. Milano. Empezar con el aperitivo está bien, ¿eh? Salame, brusqueta, tortillita, sanguchito de miga, salamine. Esto está buenísimo. 10 euros. Cebada, arroz, brusqueta, vegetales, de todo. ¿Rinde o no rinde más? Sí, rinde, montón. Comemos rico, montonazo por 10 euros. Ya me di cuenta. Y dale más. Vamos por más. Comida rica. Turístico te sirve si vas a estar 3 días acá en Milán, tenés 4 líneas, conoces bastante en el primer día y después en lo que más te guste te va a caminar. Milán, una ciudad como para caminarla, pero hay lugares alejados que vale la pena ir. 22 euros por persona, podés pagar en el mismo bus si vas con tarjeta, si no en efectivo en alguno de los kioscos de revistas o centros turísticos que hay por ahí. Muchos. No me podía fallar el Flixbus. Grande Lautaro Martínez, por Dios. Vamos a la academia, carajo. Black Friday de tortas. Increíble. Hasta el 31 de mayo. Tan caras son. Hasta hoy, 30%, no, ni a palo. Vamos. Yo me perdí, man. De pelota. Pero recién no subía nadie, ahora están todos. Buonasera. Oh! Solo Starbucks! Solo Starbucks! Starbucks Reserve! Ah! Bravo! Guarda un cafecito, sta divino! Cafeteria! Pleno Milan! Un poco di gente, no? Colombia in Milan! E che nunca falte, no? Pizza in todos lados! Milano hoy,
Porta Ticinese, Naviglio Grande. Vamos a tomar un aperitivo acá en la prosciutería. Queremos comer, de almuerzo nos tomamos un rico cappuccino, café latte de una torta al chocolate. No, esto en el video no sale, qué miseria, por favor. El sándwich de salmón, por Dios, con verduras, aguacate, todo. Ah, bien, bien, bueno, listo. El controller de alimentos y bebida aéreo. Noche de Milán. Full gente. Hola, hola España. Ahí van las chicas. Chicas de Milán. Bueno, ustedes bailen que yo como. Yo me lo como ahora. No hay más, boludo. Hasta acá llegamos.